Orar es ver a Dios cara a cara, percibir su sonrisa amable y ser señalados y bendecidos con su presencia acogedora y misericordiosa, que todo escucha y a todo da respuesta. Todos sabemos la importancia de rezar y cómo agrada al Señor la oración comunitaria. Sintamos hoy, una vez más, la alegría de estar en su presencia, en la compañía de los demás fieles, conocidos o desconocidos. Todos hemos venido para escuchar la palabra de Dios y para alimentarnos del pan de la comunión. Por favor, recuerde apagar su celular. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Dispuesta a todo, todo.
Jesús, por tus grandezas, mil gracias te doy, por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Yo creo en el Espíritu de
nos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Dios vive en su santa morada. Dios que prepara casa a los desvalidos da fuerza y poder a su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Quiero tener presente en las intenciones de hoy la salud de personas conocidas. Quiero pedir por María José Hunda, por María Belén, por su familia, que Dios les bendiga. La familia de Mario Rivas, Carol y José Ignacio, su mamá Dorita. Quiero pedir también por los cumpleañeros, por Natalie Grosjean de García, Carlos Pérez, María André García, Jorge Antonio Rivas. Descansa en las manos de Dios y estaría de cumpleaños Julia Búcaro de Ruiz. Y con las intenciones de ustedes y las nuestras, que me imagino que ahora mismo ustedes ya las están pegando en las redes y pidiendo al Señor por los suyos, iniciamos esta Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor, rico en misericordia, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor.
La presencia del creyente en el mundo es efectiva si es un hombre justo, o sea, si ha aprendido a vivir su fe, si sabe estar y convivir al lado de sus hermanos en sus desgracias, y se siente capaz de interceder ante Dios por ellos. Escuchemos ahora una historia llena de humanidad y delicadeza. Dios ha decidido castigar el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra, pero Abraham, el hombre de la fe y la confianza, el amigo de Dios, intercede ante él para que tenga piedad y retire su amenaza. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar, mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. ¿Por esos 5 que faltan, destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré, si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren ahí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera 30, el Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me ha atrevido a hablar a mi Señor, y si encuentran solo 20, el Señor le respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo 10, contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te damos gracias de todo corazón. Te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que invocamos, nos oíste y nos llevaste de valor. Te damos gracias. Se complacen, Señor, en los humildes y rechaza el engreído. En las peñas, Señor, influyes ánimo, me salvas del futuro del enemigo. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás con nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Vemos a continuación un gozoso anuncio de salvación, porque nuestra vida ha sido renovada gracias a Jesucristo. Con su bautismo, el cristiano ha sido habilitado para vivir y reproducir las consecuencias de la muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo nos ha perdonado y nos ha dado la vida de la gracia. Nosotros debemos ayudar a los demás a vivir como cristianos. Lectura del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas
nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. La oración de cristiano no consiste en abrir la boca para decir o pedir cosas a Dios. Es, ante todo, reconocer que Dios es nuestro Padre, confesar que queremos otorgar su perdón y solicitar su Espíritu para poner al alcance de los demás lo que somos y tenemos. Con debida reverencia, escuchemos este pasaje de la Sagrada Escritura. Espíritu de hijos que nos hace exclamar Padre. Esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Quizás la tragedia más grande del hombre de hoy sea su incapacidad creciente para la oración. No sabemos rezar, no sabemos orar, solo sabemos chachalaquear, hablar y murmurar. A la persona actual, a los hombres y mujeres de este tiempo, se les está olvidando lo que es orar. Las nuevas generaciones hemos abandonado las prácticas de piedad y las fórmulas de oración que han alimentado la fe de nuestros padres. Hemos reducido el tiempo dedicado a la oración y la reflexión interior.
hasta la hemos excluido prácticamente de nuestra vida. Esto no es lo grave. Parece que las personas de hoy han ido perdiendo la capacidad del silencio interior y de encuentro sincero consigo mismo y con Dios. Distraídos por mil sensaciones, embotados interiormente, encadenados a un ritmo de vida deshumanizador, estamos abandonando la actitud orante ante Dios. En una sociedad en la que se acepta como criterio primero y casi único la eficacia, el rendimiento y utilidad inmediata, la oración queda desvalorizada como algo inútil y poco importante. Fácilmente se afirma que lo importante es la vida, y ciertamente no la vida loca de Ricky Martin. No. Como si la oración perteneciera al mundo de la muerte, y sin embargo necesitamos orar. No es posible vivir con vigor nuestra fe cristiana y nuestra vocación humana infraalimentados interiormente. Tarde o temprano, la persona experimenta la insatisfacción que produce en el corazón humano el vacío interior, la banalidad de lo cotidiano, el aburrimiento de la vida y la incomunicación con el misterio. Necesitamos orar para encontrar silencio, serenidad y descanso que nos permitan sostener el ritmo de nuestro quehacer diario. Necesitamos orar para vivir en actitud lúcida y vigilante en medio de una sociedad superficial y deshumanizadora. Necesitamos orar para encontrarnos valientemente con nuestra propia verdad y ser capaces de una autocrítica personal sincera. Necesitamos orar para no desalentarnos en el esfuerzo de irnos liberando individual y colectivamente de todo lo que nos impide ser más humanos. Necesitamos orar para liberarnos de nuestra propia soledad interior y poder vivir ante un Padre en actitud más festiva, agradecida y creadora. Felices los que también en nuestros días sean capaces de experimentar en lo más profundo de su ser la verdad de las palabras de Jesús. Quien pide, está recibiendo. Quien busca, está encontrando. Y al que llama, se le está abriendo. Los discípulos ven a Jesús haciendo oración, y eso despierta en ellos el deseo de la oración. Entonces buscan al Señor. Entonces buscan al Señor y se dirigen con Él o a Él con estas palabras: enséñanos a orar. ¿Qué le pide a usted su hijo o su hija en su casa cuando le mira cocinando? ¿Qué le pide a usted su hijo o su hija cuando lo mira limpiando su carro? A usted, abuelita, cuando está sentada ya viendo la telenovela, cansada, dormida, ¿qué le pide su nieto? Señor, enséñanos a orar. La primera escuela modelo es el hogar. Y lo que el hijo vea hacer a su papi o a su mami, eso querrá hacer en el futuro. Entonces Jesús les dice: cuando oren, digan Abba. Es una palabra aramea que algunos especialistas dicen que se puede traducir por papaíto o padre querido. La vivencia del Abba constituye el núcleo más íntimo de Jesús. Por primera vez hay alguien que se dirige a Dios con una confianza absoluta. Abba, Padre. Jesús introduce en la relación del ser humano con Dios un cambio profundo. Todas las religiones, incluyendo la judía, rezan a un Dios lejano, al que trataban de aplacar. Jesús, en cambio, en esta oración nos revela que Dios es Padre. Nuestra cultura moderna está impregnada de un sentimiento de orfandad. Sí, estamos huérfanos. Sí, tenemos a veces la sensación de sentirnos huérfanos, solos y tristes. No tenemos una referencia que nos dé seguridad.
Después el Evangelio pone de relieve varias peticiones. Santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios, es decir, su misterio insondable, su amor y su fuerza salvadora, se manifiesten en nuestra vida. Y también que sean muchos los que te llamen con ese nombre de Padre. Y de esa manera nos vayamos sintiendo y experimentando la vivencia como hijos de Dios. Venga tu reino. La petición de que venga el reino es la verdadera petición del Padre nuestro. Que no reinen en nuestro mundo la violencia, el odio y el rencor. Que reine su amor de justicia. Es decir, que se abran caminos a la paz, al perdón y a la verdadera liberación humana. Danos cada día tu pan del mañana. Quiere decir, danos lo que necesitamos para vivir hoy. El pan representa lo que sustenta la vida. El pan de cada día es lo que hoy necesitamos para vivir. Tenemos que aprender a vivir el hoy, a vivir el presente sin agobiarnos por el futuro. Pedimos que haya una mesa en que toda la humanidad pueda compartir el mismo pan. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo o a todos que nos deben algo. Nuestro mundo necesita el perdón de Dios. Nosotros también necesitamos vivir pidiendo perdón y sentirnos perdonados. Solo quien renuncia a la venganza y al rencor desde una actitud abierta de perdón puede hacerse cada día más humano. Y no nos dejes caer en la tentación. No se trata de las pequeñas tentaciones de cada día, sino de la gran tentación de relegar, de olvidarnos de Dios, olvidando los valores del Evangelio y siguiendo un camino sin sentido. El mayor pecado que puede tener un ser humano es el olvido de Dios. También quiere decir no nos dejes caer ni ceder en los momentos de desaliento, en los momentos de oscuridad que todos atravesamos en la vida. Y después Jesús, de haberles enseñado a rezar, les propone una parábola en la que compara a Dios con un amigo que se puede acudir y pedir de noche con insistencia, con libertad, con confianza. Si uno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, amigo, préstame 3 panes, en Palestina se viajaba con frecuencia de noche, porque durante la noche el clima es más cálido, más fresco. Cada día antes de la salida del sol, la mujer cuece el pan para el consumo del día. Por eso no hay allí panaderías. 3 panes era la comida para una persona. Con esta parábola Jesús concluye invitando a pedir, buscar y amar. Repito. Jesús concluye a pedir, buscar y amar. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Estos 3 verbos designan el movimiento de la oración impregnado de una gran confianza. Jesús termina poniendo un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pida pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿Cuánto más su Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si Dios nos dará su Espíritu Santo, su fuerza, su aliento de vida a los que se lo pidamos. En este Evangelio necesitamos aprender, como los primeros discípulos, la oración de Jesús. A nosotros se nos está olvidando, como lo dije al inicio, lo que es orar. Estamos perdiendo la capacidad de silencio y de encuentro sincero con nosotros mismos y con Dios. Y sin embargo, necesitamos de la atención y el cuidado de Dios. Tarde o temprano experimentaremos la insatisfacción, el vacío interior. Y aquí tendríamos que preguntarnos, cuando rezo, cuando oro con el Padre Nuestro, ¿cuáles son mis sentimientos? ¿Confío plenamente en Dios como lo hacía Jesús? El Evangelio de hoy nos invita a tomar tiempo para la oración.
Nuestra oración de hoy podría ser: Señor Jesús, tú que rezabas al Padre, ayúdanos a reconocer su presencia en nuestra vida. Que tu Espíritu nos restaure interiormente. Que así sea. Solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con este ánimo, en este domingo, Día del Señor, nosotros aquí reunidos conmemoramos el misterio de nuestra redención. Roguemos, por lo tanto, a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. A cada invocación responderemos: Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, por los obispos y por toda la Iglesia del nuevo milenio, para que sean signos de unidad para el pueblo de Dios y con su vida estimulen la fe de los creyentes. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que aprendamos a contemplar los misterios de nuestra fe y a dar gracias a Dios por todo lo que supieron contribuir a la realización de su plan de salvación. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los abuelos, para que encuentren en sus hijos y nietos la acogida y el cariño que ellos han prodigado a lo largo de toda la vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y enfermos, por los que sufren o están tristes, para que la intercesión de los padres de la Virgen María les alcance a Dios consuelo, alivio y esperanza, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo, para que desaparezcan las ambiciones, se acaben las enemistades y brote en el corazón de todos los hombres el amor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí estoy, Jesús, quiero entregarte mi caminar. Reconozco que soy feliz gracias a ti. Aquí estoy, Jesús, quiero entregarte mi caminar. Reconozco que soy feliz gracias a ti. Yo quiero entregarte todo mi ser. Yo quiero entregarte mi vida solo a ti, solo a ti. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte todo mi ser. Yo quiero entregarte mi vida solo a ti. Ah.
aquí estoy, Jesús. Quiero entregarte mi caminar. Reconozco que soy feliz gracias a ti. Aquí estoy, Jesús. Quiero entregarte mi caminar. Reconozco que soy feliz gracias a ti. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte todo mi ser. Yo quiero entregarte mi vida solo a ti, solo a ti. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte todo mi ser. Yo quiero entregarte mi vida solo a ti. Mi vida es para ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios donde tu Espíritu actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber alabarte, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de Natalie Grosjean de García, Carlos Pérez, María André García, Jorge Antonio Rivas y de todos nosotros congregados en tu presencia. Reúne también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a Julia Búcaro de Ruiz, y cada uno de ustedes tiene presente en su corazón a familiares y amigos que descansan ya en las manos de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Judas Tadeo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el saludo de paz. Ten piedad de nosotros.
Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tan cerca de mí, tan
está aquí. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Hemos recibido este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden continuar en paz, la Eucaristía ha terminado. Y no se les olvide disfrutar el domingo. Buen día. Es día muy grande en tu vida, un momento sagrado y solemne, expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente, expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Un corazón se dio, se da, se dará para siempre. Más allá de la muerte, tu corona es de rosas y espinas que hoy adornan tu vida y tu frente. Expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Más brava y valiente, expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Thank you.
ya de la muerte. Cúbreme con tu
Es un gusto para mí poder compartir estas breves pero muy profundas campañas o cápsulas espirituales. El tema de hoy es Jesús en la vida de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola tuvo la gracia de vivir el Evangelio y desde él amar y servir en las encrucijadas eclesiales y sociales de su tiempo. Es valioso conocer quién es Jesús para Ignacio de Loyola, porque su experiencia puede iluminar nuestras vidas y contextos, propiciar que Jesús sea nuestra guía y regla y transformarnos en quien contemplamos, en definitiva, en buena noticia para nuestro mundo. Por eso los ejercicios espirituales antes de ponernos a contemplar nos capacitan para hacerlo. Este es el sentido del primer modo de orar y de la primera semana que trata del pecado y la misericordia. Se necesita un sujeto capaz de abrirse a la verdad de sí mismo y de la realidad y de aceptar la misericordia, para poder exponerse a Jesús en las contemplaciones, de manera que lo contemplado toque sus fortalezas y debilidades, sus deseos más profundos, conocidos o no, le revele su identidad y le dé misión. La relación con Jesús nos descubre nuestros deseos profundos, modifica nuestra sensibilidad y nos propone la vida buena que tanto necesita nuestro mundo. Nos hace ver cómo la relación salva en estos momentos de individualismo social y de propuestas religiosas intimistas, mágicas y vacías. Pensemos, ¿qué elementos de la espiritualidad ignaciana ofrecen más luces ante los desafíos de nuestro tiempo? Que Dios les bendiga, que Él sea el compañero de camino.